¿Qué tal, amigos? Les habla Ricardo Orona y bienvenidos sean todos a mi sección Fauna Pública. El día de hoy dibujaremos nada más y nada menos que al expresidente de México, muy polémico por cierto, Enrique Peña Nieto. Acompáñenme a ver el proceso. ¡Vamos! Bueno, amigos, aquí continuando con el video de cómo dibujar a Peña Nieto. Vamos a empezar a hacerlo, voy a empezar siempre por los ojos. La expresión, tenía mucho que no lo dibujaba. Tengo que decir que básicamente yo empecé en el cartón político de lleno durante su sexenio, o sea, no llevo tanto tiempo en el cartón político. Originalmente yo vengo como del mundo de la animación. Trabajé un tiempo en un estudio de animación en Guadalajara. Soy un caricaturista tapatío. Pero pues siempre me ha gustado la cuestión política. La verdad, leo mucho sobre política. Y pues me gusta hacer el cartón político. Logré entrar a un medio, alguien me recomendó porque estaba dando un taller de dibujo. Y necesitaban un caricaturista editorial en ese momento. Y me hablaron. Entonces, Peña viene siendo algo importante desde el punto de vista de que con él empecé a hacer, pues como les comentaba, el cartón. Bueno, siguiendo con el dibujo, yo siempre en mis cartones, durante su sexenio, exageraba mucho esta forma de la mandíbula como cuadrada que tiene. O sea, es algo muy, muy característico de él, esa mandíbula cuadrada. Entonces es lo que estoy haciendo en este momento. Vamos a hacer, les digo, tenía pues mucho tiempo que no lo dibujaba, lo dibujé mucho el sexenio pasado, pero tenía tiempo sin hacerlo. Entonces, pues aquí estamos haciéndolo y me gusta grabar procesos. Porque si de algo les sirve a ustedes, pues puede ser muy importante. Ojalá y les quede algo. Bueno, aquí está básicamente la estructura de Peña. Ya estoy haciendo el... Siempre, obviamente, algo muy característico de él era exagerarle el copete. Vamos haciéndole el copete más grande de lo que en realidad tenía, pero era algo que me gustaba siempre exagerar en él. Bueno, pues ahí está Peña Nieto. Hay que hacerlo con una bolsa de dinero del erario público, no sé. Bueno, eso se lo dejo a su consideración. Ahora lo que voy a hacer, ya que tengo el boceto, lo voy a pasar con este más negro, un poco en limpio. Vamos a hacer a Peña las cejas. Y aquí está quedando. Entonces les digo, es exagerar lo cuadrado de su cara. Casi hacia líneas así. Así muy rectas. Y el copete que le caracterizaba. O que le caracteriza. Como les comento, pues sí, a partir de su sexenio había empezado un poco antes, pero realmente ya de lleno fue durante su sexenio. Entonces pues me hice caricaturista realmente editorial en su sexenio. Les digo, yo no soy ningún jovencito, pero empecé un poco tarde en la cuestión de la caricatura. Antes me dedicaba a otra cosa y les tengo que decir que disfruto mucho de esto. Bueno, vamos a hacer algunas sombras.
y con este marcador de cera pues le voy a rellenar el cabello. Normalmente, pues bueno, hacía bocetos a lápiz, o yo dibujo mucho de manera también digital. Estoy acostumbrado a dibujar con tabletas gráficas, la verdad, y utilizo para mis cartones programas como Photoshop o Illustrator. Vamos a darle algo más de negros a la caricatura de Lord Peña, que tenía fama de tonto. Obviamente yo exageraba eso también en mis cartones. Realmente yo creo que tonto no es, pero pues siempre nos basamos en estereotipos para hacerle las caricaturas y para darle carácter y personalidad a lo que estamos dibujando. Entonces, bueno, aquí está el expresidente de México, bastante polémico. Me parece que ahora radica en España. De repente se hizo un poco ojeroso. Es lo que le estoy marcando. Bueno, pues me despido. Espero han disfrutado el proceso. Soy Ricardo Orona. Y soy caricaturista editorial. Muchas gracias y nos vemos en próximos episodios.